En Río Negro inició la operación del servicio del PAE bajo la modalidad de alimentos recién preparados y servidos en el sitio, reemplazando el modelo anterior de comida caliente transportada. Estamos acá en la institución Guillermo Gaviria, donde comenzamos la preparación in situ. Cuatro mamás de esta institución están preparando los alimentos para sus hijos. Esto nos garantiza la permanencia escolar y nos garantiza una adecuada nutrición de nuestros niños. Vamos a preparar no solamente acá, sino en otras instituciones. Acá en este momento, 184 desayunos y 184 almuerzos para llegar al final de nuestro periodo de mandato a 20.000 raciones en todas las instituciones educativas. Estamos iniciando con la preparación en sitio de la alimentación para el grupo escolar de esta institución. Estamos propendiendo por preparar unos alimentos seguros y con alta calidad para que los niños estén bien nutridos, bien alimentados. Los niños y jóvenes de la institución educativa Guillermo Gaviria son los primeros estudiantes de una institución pública en disfrutar de todos los beneficios que trae la preparación de sus alimentos allí. Ahorita la comida está muy caliente, entonces la pueden no estar así bien, no viene tan procesada. Y eso es lo que me gusta, que antes llegaba muy tarde el almuerzo y cuando íbamos a jugar jugábamos muy suave porque no teníamos los nutrientes necesarios. Ahora podemos llegar, comer y no de una jugar y ya tenemos los nutrientes para jugar bien. Yo estoy muy contento que estemos aquí con la comida. Muchas gracias a la alcaldía de Río Negro. Es muy bueno tener la comida aquí. Y muchas gracias otra vez por ser la primera institución con esto y ojalá se implemente en más instituciones tener comida caliente así de una. Según la Alcaldía de Río Negro, este nuevo modelo de servicio es una prueba piloto que promete marcar el inicio de una transición hacia una prestación de servicios más segura y óptima para los alumnos.